Hola, hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto, qué placer. Bien, sean todos bienvenidos a una nueva explicación acerca de lógica proposicional o lógica matemática. Vamos a estar simplificando esta fórmula que ustedes pueden ver ahí y con todas las leyes proposicionales. Espero que les sirva, que sea de mucha utilidad. Gracias a los que están dejando sus likes, sus comentarios y sus suscripciones, que son muy importantes. También allá en TikTok me pueden encontrar con el mismo nombre. Bien, entonces, sin más preámbulo, ¿qué les parece? Sí, empezamos. Ok, lo primero que van a hacer ustedes es observar bien la fórmula lógica y ven que dentro tenemos un paréntesis condicional y vamos a trabajar eso primero. Ponemos la negación, esa para el final siempre. O al menos ahora sí, y dejamos ahí. Ponemos un corchete y el condicional, al trabajar la ley o la ley proposicional, lo que va a hacer es negar a la primera. Y fíjense que si yo niego a la primera, voy a ponerlo acá, aparte, si yo niego a la primera, es decir, a esta sí que está no P y la niego, esta operación de la negación se va y me queda nada más P. Entonces esto voy a hacer acá. Me quedaría entonces nada más, aquí en este caso, voy a poner así una sola para que no se haga tanto lío. Entonces ponemos P, transformamos el condicional por un O. Y ponemos la otra proposición que es Q. Espero que haya entendido eso, ¿no? Para hacerlo un poco más corto. Y que la verdad no es complejo esa parte de ahí, ¿no? Y ponemos la otra proposición que es no P. Y cerramos la llave. Ahí está. O pudimos haber puesto corchete. Y está. Y hemos aplicado aquí dos leyes en una. En un paso, por decirlo así. ¿Cuál es? La del condicional simple. Y además de Morgan. Esas dos hemos usado acá en este primer paso. Porque hicimos la de noble negación. Bien, vamos avanzando. Ponemos aquí en este caso, vamos a poner aquí sí, equivalencia en la negación. Ponemos la llave y ahora vamos a trabajar con el bicondicional. Ese lo que va a hacer es lo siguiente: vamos a poner un corchete de otro colorcito de azul, voy a dejarlo. Y va a dejar la primera proposición tal cual está, así. Poner bien eso, así. Y ahora ponemos un condicional para unir a la otra proposición, así, ¿no? Eso es lo que hace esta ley. Cerramos y ahora ese bicondicional se transforma en una i y escribimos lo mismo, las mismas proposiciones pero en orden alternado, es decir, ponemos no p, ponemos el condicional y ponemos el paréntesis que es p o q. Ahí cerramos y cerramos la llave y ponemos la ley que es bicondicional que hemos aplicado en esta ocasión. Listo, ya está. Vamos con el siguiente. Ahora tenemos condicionales, las flechitas que están en negro. Entonces ya se lo trabajamos anteriormente, en el paso anterior. Entonces queda muy fácil hacerlo, ¿cierto? Yo sé que ustedes lo saben porque son unos chicos inteligentes que están acá. Es negar a la primera proposición, negar la primera proposición. Ponemos la negación, ponemos el paréntesis y ponemos P o Q. Que podemos haber negado ya de paso directamente para no estar haciendo otro paso. Pero bueno, ese condicional se transforma en una O y ponemos no P. Cerramos. Ese i queda totalmente igual. Abrimos el corchete y negamos la primera. ¿Sí? Negamos la primera, es decir, hacemos esto, ponemos así. Ahí está, negamos la primera. Ahí está. Se transforma en una O y ponemos P o Q, que es el paréntesis. Cerramos y cerramos con la llavecita. Hemos trabajado condicional. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Bien hasta ahí? Sí, creo que no hay ningún problema, la verdad, porque está muy sencillo, de hecho, esto, ¿no? Ponemos negación, abrimos la llave y vemos qué podemos hacer. En este caso, fíjense que la negación afecta a todo el paréntesis, entonces quedaría como P, no P, quedaría como no P, ese se transforma en una I y ponemos la Q, cerramos y ponemos lo siguiente que tenemos así, ¿no? O no P. Y cerramos de esta manera. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Ponemos el i y ahora también negamos acá la primera, entonces quedaría nada más p. Ponemos el o y ponemos acá p o q y cerramos. Cerramos con la llavecita. Ya está. ¿Y qué ley hemos usado? Voy a bajar aquí un poquito por ahí. ¿Qué ley hemos usado, chicos? La ley de la doble negación o de Morgan, que se llama, ¿no? O involución también que le dicen, no importa, es la misma, a lo mismo se refiere. Equivalencia, negación, abrimos la llave y observen, chicos, observen bien. Primero le pegan una chequeada, siempre es observar antes de poner, de dar el paso, ¿no? Fíjense que adentro tenemos una proposición que es la misma que está afuera, que es no P, y además los conectivos que están ahí son distintos, entonces podemos usar la ley de la absorción total, que hace que esta no P quede como vencedora, por decirlo así, ¿no? Es decir, absorba todo a lo que está ahí, ¿de acuerdo? Y quedamos acá con el i y ponemos acá el corchete. Pero fíjense en el corchete qué es lo que pasa. Tenemos o y o, es decir, los mismos conectivos y tenemos p y p. Es decir, vamos a aplicar la ley de la asociativa para asociar este p así con el op. Eso permite hacer cuando son los mismos conectivos la propiedad, la ley asociativa. No se me quede en matemáticas. Aritmética, propiedades, ley asociativa aquí en este caso. Ponemos el o y ponemos la q. Chicos, cerramos
y cerramos nuestra llave y ponemos la ley que hemos usado, que en este caso es la ley de la absorción total, y hemos aplicado también asociativa en un solo paso, ¿sí? Para que lo vean ustedes. Ya casi lo tenemos, chicos, no se me aburran, no se me vayan a dormir, con calma, ponemos la negación y abrimos nuestra llavecita. Bueno, la no P la dejamos igual, no P, ponemos el I y adentro ustedes pueden darse cuenta de algo, que es esto, ¿no? Como tiene la misma proposición P o P, para que eso sea verdadero depende exclusivamente de P, de nadie más. Entonces ponemos paréntesis P o Q que tenemos afuera, así de esa forma, y cerramos la llave. ¿Qué ley es esta? La idempotencia. Eso pasa cuando tenemos las mismas proposiciones con una conjunción, una disyunción. Ya casi chicos, tranquilos. Bien, ponemos la negación, abrimos nuestra llave y observen nuevamente. Tenemos conectivos distintos, muy bien, y tenemos la proposición P que afuera está negativa y adentro no. Entonces, absorción parcial nada más. Es decir, queda como vencedora la no P de afuera. Dejamos el mismo conectivo de afuera, el I, y ponemos la Q. ¿De acuerdo? Fíjense ahí muy bien, ¿no? Por eso es parcial, porque no absorbe a todo. Bien, y ponemos por acá absorción parcial. Y estamos, ahí estamos, y avanzamos por acá. Ya para terminar, ¿qué pueden hacer ustedes? Pues observen que el negativo está afuera, afecta todo lo de adentro. Y entonces pasa lo siguiente. Esto con esta negación se va y me queda nada más P. Y además la Q también le afecta a la negación, entonces queda como no Q. Y esta viene siendo la simplificación para la expresión inicial que habíamos tenido, que era esta de ahí justamente, del inicio. Bien, amigos míos, gracias por haber estado aquí, por haberse quedado hasta el final, por compartir esta información, este contenido netamente educativo para todos ustedes, chicos y chicas, con mucho agrado. Ya nos estaremos viendo en un próximo ejercicio. Cuídense mucho. Chao.